Toyota Highlander. Este cable negro viene de acá. Ok, esta es la alimentación que va hacia el aire acondicionado. Señor, pasa por un fusible. Mi prueba la tracker, me hace favor. Y viene acá. A este pin de arriba de acá. A este. Esta es la conexión positiva del relé de aire acondicionado, que pasa por fusible. Este cable rojo va hacia el pin superior. Y el pin inferior va a ser este cable naranja que va pegado hasta esta platina. Este conector trae hacia acá, hacia esta esquina. Es un conector un poquito más grueso que este. Tiene menos grosor. Y este va acá. Voy a sacar esta carcasa de acá. Sacamos esta de aquí, pero todavía falta este tornillo. Vamos a sacar ese tornillo para poder sacar esto. Ahora aquí vamos a ver esta especificación de acá. Aquí dice SH Film Capacitor, voltaje directo 750 voltios, 1.72 microfaradios, Panasonic. Este conector de acá es este de acá, este de aquí, y es el que lleva el pin o la conexión que va aquí a la esquina. Ahora voy a proceder a sacar este de acá, este carrete de acá. Ahí viene. Por acá destapando, estoy viendo que acá hay como una especie de residuos de cables en estos conectores positivo y negativo que vienen para este capacitor. Allá se ven unos residuos. Aquí voy sacando este soporte acá de la esquina. Mi mamá me dio el manduco. Sacando este bus acá, que va conectado, que va conectado al módulo IPM a través de un cableado hasta acá, y va hacia uno de los motores trifásicos. Lo saco, listo, lo tengo. A esta placa se le fue un transformador, transistor, por acá también. Este IPM, acá, que a su vez también va con su grasa aislante de calor, acá también. Este módulo también por debajo debe colocarse este tipo de grasa. ¿Okay? La tapa inferior, por acá vamos a encontrar lo que es el elevador de voltaje. Vamos a quitar este módulo electrónico acá. Como podemos leer, CL, CP, CN. Esto lleva un conector que va hacia la parte superior del
del inversor y también lleva algún cableado y se comunica con el elevador de voltaje a través de este cable. Cable de acá. Bueno, esta fue la placa que sufrió más. Acá adentro, como podemos ver, en conjunto de soldaduras, estas mismas soldaduras están por este extremo, pero este extremo sí, están totalmente destruidas. Si lo podemos ver acá, ahí se ve. Ajá, eso. Ahí están, ahí se ven. Todo eso se explotó de abajo. Ahí está todo soldado y roto. Aquí vamos a quitar el conjunto capacitor que está en la parte inferior del inversor. Hacemos esto. Vamos a quitar este bus. Se ve acá. No se va. Ponemos por acá. Estas conexiones van a la parte superior del inversor. Y vamos a sacar este tornillo para poder sacar este módulo. Vamos a quitar la tapa de este módulo. Como se puede ver, este se ve íntegro. Así se ve la parte inferior, el conjunto capacitor y otra placa. Lleva un fusible. Aquí viene el conector del paquete de baterías positivo negativo y pasa por este cableado de acá. Este cable positivo de acá llega a este tornillo y a la placa. Y este es negativo, cable negativo. Llega a este tornillo.